He sentido de leer dos escrituras esta mañana. Primero, Isaías 53. Los hermanos de Granero mandaron muchos saludos, mi hermano. Ayer tuvimos un glorioso servicio. Han cumplido yo ya 36 años que están desde el día que Dios me llevó a ese lugar, mi hermano. Y han ya 36 años que están perseverando y se han mantenido firmes en la palabra. Así que le damos las gracias a él, mi hermano. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos están contentos por eso? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Primera de Corintios 5. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad
y de verdad. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí al pie del cañón, Padre, esta mañana, esperando que seas tú orando en mí, Padre, esperando que seas tú bajando, sacándome a mí de la escena, Padre, y que seas tú hablando. Señor, como decía nuestra iglesia apostólica, queremos voz de Dios y no de hombre. Y cuando ese hombre le estuvo arengándole, él fue agusanado, porque eran palabras de hombre. Y nosotros queremos estar aquí, Padre, no para hablar lo que nosotros queremos hablar, sino queremos hablar lo que tu Espíritu Santo tiene, Padre. Tú conoces la necesidad, tú conoces la aflicción que hay en cada corazón. Señor, podemos tener un sentir nosotros, pero tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida, Padre. Sabes lo que hizo anoche, sabes lo que estuvieron pensando, lo que estuvieron maquinando, y sabes lo que están pensando ahora. Alrededor del mundo, Padre, te lo entregamos en tus manos, porque tenemos creyendo que para ti no hay nada imposible. No queremos que este día para nosotros sea pagano, sino que queremos que este día sea un día de fiesta, un día de alegría, de saber que estamos perdidos, estamos inundados, pero tú fuiste nuestra salvación. Tú eres nuestro apoyo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro descanso. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios, en su amor, nos sea ayudando. ¿Cuántos han venido esta mañana creyendo? Amén. ¿Cuántos han venido orando por mí, hermano? Si no viene orando por mí, eso le va a ayudar. Amén. Yo no tenía deseo de levantarme en la mañana. Así que nunca pensé que aquí estar cansado. Estuve predicando ayer y Dios bajó de una manera sobrenatural. Y fue hermoso, mi hermano. Así que a Él le damos la gloria, le damos la honra. Le damos la alabanza. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Recordamos esos 36 años que Dios nos llevó a predicar ahí a Granero, debido a que nuestro hermano Castillo es un hermano, su familia perseveraba en Talca. Yo había estado predicando en Talca 78, estableciendo una iglesita hermana, y también había ido a Charrúa, mi hermano, un lugar de campo, a predicar donde este hermano, y él tenía familia y vino a testificarle aquí a Granero. Y luego que le testificó, él vino a mi casa, me dijo: hermano Fore, necesito que usted vaya y le hable a mi familia en Granero. Cuando fuimos, hablamos lo que es este mensaje, lo que Dios nos había dado. Y el hermano que estaba pastoreando al frente, que era nuestro hermano Juan Quijada, al segundo día dijo: me siento, yo no predico más. Amén. Y se sentó, mi hermano. Y le dije: pero ¿cómo se va a sentar? No, me siento. Dijo, yo al ver esto, yo no predico más. Porque esto es mayor de lo que yo veo, lo que entiendo. Y ahí estuvo sentado colaborándome 3 años y medio, y luego lo llamamos al frente para que quedara al frente de la obra, y ahora ya Dios le ha dado 36 años. Amén. Amén. Dios le ha dado una iglesita muy bonita, mi hermano, aunque días atrás se quemó por causa que estaban colocando aire acondicionado y una chispa se le fue por el cielo, pero
rápidamente, hermano, sacaron crédito, pusieron todo el techo, el cielo, pintaron. Así que la parte interior está muy bonita. Gloria a Dios, gracias. Y también aquí la iglesia hizo una ofrenda voluntaria. Cerca de 800 mil pesos se reunieron y le llevamos. Así que estamos muy agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Dios es un Dios grande, un Dios real y verdadero. Yo soy el más contento porque llevamos un mes predicando en Granero, en el año 80, y mi hermano tenía una pequeña confraternidad de ministros y estaban formando un pequeño consejo, pastores, concilio, no sé cómo llamarle, y le tocaba ese mes predicar a él en el grupo. Se juntaban como 300 hermanos. Y luego yo le dije: hermano, no se preocupe, seguimos adelante, ¿no? No tenga ningún problema. Así que vino el momento de la predicación y me hace pasar a mí a predicar. Y cuando estaba predicando, Dios me cambió el mensaje y me llevó a ese texto. El salmista dice: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Y en eso que estoy predicando, como una persona me ha tomado así, me da vuelta así, y me dirijo al hermano, al pastor Segura, que estaba, y habían como seis más, y le dijo: deja tu adulterio. Y yo seguí predicando. Entonces los hermanos estaban sorprendidos porque yo había dicho eso. Ahora no fui yo, fue Dios que me volvió. Y a la semana pillaron al pastor en adulterio. Se le dio la iglesia y estaba en adulterio con la hermana de su esposa. Así que Dios no se equivoca. Para ellos fue algo sobrenatural, hermano, porque Dios hace cosas sobrenaturales. Recuerde que el hermano Branham dice: él, yo nunca discerní a nadie, es Dios el que discierne. Yo estoy cierto y seguro que una persona me tomó, me dio vuelta así, pum. Es Dios el Dios grande. Dios es un Dios verdadero, porque Él tiene que confirmar su palabra, tiene que mostrar su palabra. Cuando estaba por establecerse Palmilla, también tomaba un ejemplo, llevamos predicando 3 meses en la casa del hermano Armen Lara, porque él trabajaba de noche y yo iba a predicar en la mañana. Y como mi trabajo era trabajo, trabajaba libre, entonces una de esas mañanas voy saliendo del pasaje Fuenterrabía con mi hermano Julio Barnechea y le digo: vamos llegando a la calle esa, Pedro Fontova, y le digo: viene algo que baja a mí. No le puedo decirle cómo baja, porque bendito es su nombre, Rey. Algo que vino a mí. Aleluya. Y le digo: hermano, hay un hermano enfermo allá donde vamos. No sé, me dijo. Pero hay algo que me inquieta, le dije yo. Y vamos a ir. Y cuando llegamos, prediqué los 4 hombres más grandes en la Biblia que han sido vindicados bajo la nube y bajo la columna de fuego. Y salta a la esposa del hermano Armen y me dice: hermano Flores, he sido desahuciada de los médicos por 5 grandes enfermedades. Hermana, le dije yo, pongámonos de pie, no voy a orar porque ya Dios la sanó. Amén. Oh,
Entonces, cuando uno va predicando en lugares nuevos, siempre Dios va haciendo cosas sobrenaturales. Amén. No es para que el hombre se crea, sino es porque Dios tiene que vindicar su palabra. El hermano Julio y el hermano Armin me llevan donde la familia bautista, y había una, la esposa de este varón no aceptaba que nadie le hablara del evangelio. Y como yo soy travieso a veces, soy juguetón, me acerqué a ella y me puse a chacotear con ella, o sea, y le caí simpático, hermano. Y cuando yo en eso siento la presencia de Dios, hermano, y la veo que está así con su brazo tieso, seco, le digo: ahora es el momento, hermano, dele gracia, Dios la va a sanarla. Y los hermanos estaban mirando como asustados lo que estaba sucediendo. Se levantó la hermana, levantó su brazo y fue sanada. Porque el gran sanador siempre está presente. ¿Usted lo cree esta mañana? Dios, si Dios, mi hermano, lo hace con gente incrédula para confirmar su palabra. Amén. Si un día estamos con el hermano Tapia, que me fue a mi casa, y íbamos a dormir, y cuando llega un perrito blanco jugando, ¿sí? Y me mira, lo veo que está enfermo, triste. A él le dije: mi esposa, voy a orar por el perrito. Y le trajimos comida. Ella el otro día no estaba. Como los 2 o 3 días vino contento, hermano, saltando. Dios lo había sanado. ¿Cuánto cree esta mañana que Dios lo puede sanar? Fíjese que Dios no hace excepción de personas. Trabajaba con un doctor un día y estoy encerando, parece que estaba ya encerando el comedor, porque yo trabajé varios años, mi hermano, tuve cliente de servicio completo en aseo, hacía aseo en departamento completo, a veces me demoraba un día o día y medio, y estaba ahí cuando aparece una paloma en la ventana. Y da vuelta. Y la miro. Yo pensé que tenía hambre. Fui a la cocina de la señora María Méndez, porque el doctor era cirujano. Le saco pan, lo remojo y se lo digo. Y se quejaba. Y cuando la miro atrás, tenía así una pelota, ¿no? Estaba tapada. Y seguí. Y el diablo me decía: soy tonto, ¿cómo voy a orar por una paloma? Es que es el mejor predicador. Sí, le mete duda, hermano, le mete duda. ¿Quién es que lo mete duda a ustedes? El diablo, ¿cierto? Nos asusta. Y vine ya, me decidí, mi hermano, me levanté y tomé la paloma, porque se dejaba hacer cariño, y la tomé y oré. Señor, si tú dejaste como símbolo, como tipo el Espíritu Santo en la paloma, tú puedes sanarla ahora mismo. Y luego la dejé y se quejaba y seguí ahí. Y el diablo seguía aquí, hermano. A ver, pero si parece que él es campeón para hablarle a uno. Amén. Ojalá Dios le ayude esta mañana. Ahora yo no sé por qué estoy contándole estas cosas. ¿Alguno tendrá necesidad esta mañana? Recuerde que este es un día especial.
Amén. Es nuestra Pascua de Resurrección. Amén. También es nuestra Pascua de Jubileo. También es nuestra Pascua de ida. Porque un día domingo en la mañana Él nos va a llevarnos. Amén. Amén. Y la paloma en eso se da vuelta hacia el lugar que tengo limpio y mandó la turra, hermano. Oiga, chute. Y dije, podía eso. No, ahí. Y luego ya pasé ese lapso segundo que me sució el piso. Hermano, pero qué jubileo tenía esa paloma. Corría de lado a lado, hermano. Oh, hermano. Porque cuando Dios sana a alguien, tiene que haber gratitud, mi hermano. Si Dios a usted lo salvó, lo redimió, tiene que haber gratitud, mi hermano. Porque estamos perdidos en pecado. Estamos perdidos en la inmundicia. Y no había esperanza para ti y para mí. Pero Dios bajó, mi hermano, y abrió camino donde no hay camino. Amén. Y cuando el pueblo vive agradecido, mi hermano, puede vencer sus problemas. Oiga, hermano, yo he visto estos animales, mi hermano. Hermano, como vi a esa mujer con ese brazo tieso, seco por años, y Dios lo restauró, qué contento estaba. Y pero lo que más nunca he podido olvidar es esa paloma. Cómo corría de ventana en ventana. Y después ya de almuerzo salió. Llegó en la tarde cuando ya me había venido. Y la señora María Méndez no podía sacarla de la casa porque andaba por toda la casa buscándome. Pero eso fue para... Y me dijo, ¿qué pasó con esta paloma? Le dije yo que ayer estaba enferma, yo oré por ella. Y Dios la sanó. Me sirvió para testificar a la doctora y a ella. Amén. ¿Se acuerdan aquí los hermanos antiguos cuando decían los hermanos de Venezuela que ellos habían orado por un gallo, un pollo, y después que estaba tan mal, había sanado y el pollo lo seguía a ellos? Gallo. ¿Se acuerdan algunos viejos? Porque Dios es el gran sanador. Oh, mi hermano. Y cuando miramos al profeta que estuvo quizás por más de media hora o quizás cuánto rato estuvo ese pececito con su extraña afuera porque era muy chiquitito y se había tragado todo el anzuelo, mi hermano, y le habían hecho tira y ahí estaba mi hermano. Y cuando baja Dios, di la palabra. Oh, y ¿qué es lo que estamos esperando nosotros hoy día? Estamos esperando algo sobrenatural. Di la palabra. Di, y en el nombre de Jesucristo doy vida. ¡Pum! Oh, quizás usted puede menospreciar algo de la naturaleza, pero Dios está ahí, mi hermano. Dice que la naturaleza está gimiendo por usted y por mí. Está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso que estamos contentos esta mañana. Si debemos celebrar esta Pascua, debemos celebrarla con alegría, no con malicia. Amén. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, como soy,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, con sinceridad, de verdad. Tiene que haber sinceridad en usted y en mí de dar, de estar contento esta mañana, de que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y Dios ha ayudado a nuestro hermano granero por 36 años en las buenas y en las malas, pero ahí está. Y yo ya voy a entrar a cumplir 44 años también, así que le damos las gracias a él. Amén. ¿Está contento? No le da alegría, mi hermano. Amén. Debo estar muy contento. Debo estar, pero muy, muy agradecido. Porque Dios nunca nos ha dejado. Nunca usted dude que Él no es sanador. Él es sanador. Y si su siervo dijo quizá el año 54 que iba a llegar el día y la hora que nosotros íbamos a necesitar más sanidad, este es el día. Porque hay muchos enfermos de la mente, hay muchos enfermos del cuerpo y hay muchos enfermos del alma. Y este cuerpo necesita sanidad, mi hermano. Amén. Hay mucho. Hablemos la parte espiritual. Amén. Hay muchos falsos profetas. Amén. Hay muchos falsos hermanos. Amén. Que a veces podemos estar mirando un hermano o mirando una hermana y hace cosas indebidas y nos causa problemas. Amén. Amén. Pero un creyente no va a mirar nunca a un hermano. No va a mirar nunca a una hermana. Un creyente va a mirar a Cristo. Porque en Cristo no hay falla. Pero usted y yo tenemos muchas fallas. Amén. Amén. Estamos hablando fallas, fallas en este cuerpo, fallas en la carne. Pero la palabra no tiene que haber fallas. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Y Dios hizo su sacrificio porque tú y yo lo necesitamos. Habían pasado 4000 años de historia que su hijo había caído, su hija había caído. Habían pasado 4000 años que Él los perdonó. Y Él mató un animal inocente. Amén, mi Dios. Bendito su nombre, Rey. Para vestirlo. Amén. Porque estaban desnudos, pero no se han dado cuenta que estaban desnudos. Bendito Dios, ayúdenos, Señor, cubre mi alma. Cuando estaban desnudos, con la santidad no sabían que estaban desnudos. Amén. Pero después que el velo cayó, se sintieron que estaban desnudos. Bendito su nombre, Rey. Y ambos se vistieron. Amén. Ellos mismos. Con una hoja de higuera. Amén. Ellos mismos se denominaron. Amén. Oh, mi Dios, ayúdenos, Señor, misericordia. Dice el mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Organizarse no significa un grupo, una persona. La verdad, Rey, misericordia, Padre. Una persona puede religarse. Ayúdanos, mi Dios. Una persona puede ser su propio. Ser su propia denominación. Porque se denomina a sí mismo. Así que cuando usted hable de denominación, no esté mirando allá, no mire a usted mismo. Cada uno puede estar teniendo su propia denominación. O sea, cada uno puede estar establecido en sus propios pensamientos. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Así que religión
no es que sea un grupo, usted puede ser solo y ser un creyente religioso, ser un creyente organizado, ser un creyente mental, amén, ser un creyente que tiene sus propias ideas. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para sacarlo de esa etapa. Amén. Y él supo por cuatro mil años que ese animal no pudo sacar el pecado que iba por dentro. Solamente era una figura, era una sombra, y solamente el creyente, cuando venía a confesar, ese creyente traía un cordero. Venían esos sacerdotes jóvenes que tenía, lo mataban, enterraban su esto, y la sangre empezaba pum, pum, pum. Y mientras la sangre salía, ese confesor colocaba la mano sobre el cordero y confesaba sus pecados. Amén, mi Dios. Yo no sé cuánto tiempo puede durar un cordero botando la sangre, enterrando la cuchilla aquí al lado. Pero terminando de haber sangre, ya no había más confesión. Luego ese varón, lo que confesaba ese año, o sea, ese día, no podía, dentro del año no podía venir a confesar lo mismo, porque si no era cortado igual que el cordero. O sea, si un hermano caía en fornicación hoy día y confesaba, durante un año no podía venir a confesar de nuevo la fornicación, porque si no le cortaban el cuello igual que el cordero. Su confesión le duraba un año, era por el año. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo? Y aunque era ley, pero era estricta. Si el hombre volvía a caer, le cortaban el cuello. Amén, mi Dios. Hoy día, ¿cuántos caerían, hermano? Hoy. ¿No es cierto? ¿A cuántos teníamos que enterrar el cuchillo y que guate toda su sangre? Amén. Por esos 4000 años él puso cordero, un animal inocente, un animal que no había pecado, un animal que no había fallado. Amén. Y vino a cubrir un pecado que no le pertenecía. ¿Me están todos siguiendo? Amén. Era un pecado que ellos no habían cometido. Eran inocentes. Pero cuando se presentó Adán y Eva, perdón, y la varona, todavía no le cambiaban el nombre, y luego se presentaron ante el Rey de Reyes, quizás temblando, mi hermano, lleno de miedo, Dios tuvo que matar a un cordero y vistió a uno, y mató a otro y vistió al otro, dice, y mientras estaban en la presencia, sus cuerpos estaban sangrando, la sangre corría, estaban temblando, no sabían si lo iba a matarlo o lo iba, y él dijo, y pondré enemistad entre ti y la simiente. Y luego cerró el huerto y se fue, se perdió el Edén. Y venimos batallando 4000 años con los hombres, con los profetas, y encontró Dios que ni aún los profetas llegaron a ser perfectos y llegaron a mentir. Y encontró que el más perfecto que estaba en la Biblia era José, pero sin embargo él mintió también. Dile al faraón que no eres criador de ovejas, sino pastor de ganado. Oh.
Entonces Dios esperó 4000 años. Sabía que no había nadie que pudiera pagar un precio. Ojalá nosotros lo podamos apreciarlo. No había nadie. Hoy día nosotros llevamos 2000 años más. Ellos tuvieron 4000 años esperando. Y nunca nadie pudo vencer. Nunca nadie pudo ganar. Nunca nadie pudo pararse en el lugar del otro. Pero eso que Dios tuvo que venir Él mismo. Él mismo vino como vino Adán. Y vio que por una mujer entró el pecado, y ahora por una mujer venía la salvación. Y cuando miró a esta mujercita, quizás 16 o 17 años, que era nuestra hermana María, nuestra hermana María era una niña virgen. No había sido tocada por hombre, no había sido manoseada por hombre. Amén. Y cuando fue ahí a sacar agua al pozo de, si no me equivoco, de Nazaret. Ahora hay una iglesia ahí, una iglesia árabe en ese lugar. Y cuando fue, vino el ángel Gabriel y le habló. Amén. Y se engendró. Pero no hubo engendro como el nuestro. Un engendro por la palabra. Y esta virgen, cuando José se dio cuenta que su guatita le estaba creciendo, quiso dejarla. José era un viudo de más de 40 años y él sabía que no la había tomado, no había dado palabra de casamiento con ella, pero no la había tocado, porque el hombre antiguo valía por la palabra. Hoy día, bueno, no quiero hablar mucho hoy día, pero lamentablemente estamos hoy día. Hoy día, ¿cuál más, cuál menos quiere ser más rápido que el otro? O la mujer, o el hombre. Entonces encontramos que este José, siendo un viudo, se habían dado palabra con la familia de respeto, porque el respeto significa mucho. Su palabra vale mucho. Vimos el viernes cómo a veces nosotros, nuestra palabra, lo que hacemos, estamos siendo como personas, ¿cómo le llamamos? El mundo nos está mirando como personas igual que ellos y peores que ellos. Porque decimos algo y no lo cumplimos. Dios le ayude, mi hermano. Ahora quiero decirle esta mañana que si alguno ha fallado, por favor le pido esta mañana, no me mire a mí que estoy hablándolo por él, sino mire a Dios para que él le pida perdón a Dios. Y vea y experimente que ese mismo Dios que vino 4000 o 2000 años atrás y se engendró en María y abrió camino donde no había camino. Amén. Y él vino, la presencia, la plenitud de Dios se entró al vientre de María y él se creó un óvulo. Amén. Y él se creó todo adentro. Y luego él fue creciendo en una pelota de carne igual que tú y yo. Porque él sabía que la única manera que podía redimirme era hacerse carne. Y hacerse pecador igual que ti. No que hubiera pecado, se iba a hacer pecador. ¿Cuánto estamos bien? Yo quiero que apreciemos esta mañana. No lo tome como una Pascua pagana. Tómelo como una Pascua para mí, mi hermano. Que estamos perdidos en el día, en el mes, no importa, mi hermano.
Amén. Porque Israel no está perdido. Israel tenía 30. Pero nosotros tenemos 28, tenemos 29, 31, tenemos 30 y estamos perdidos. Tenemos años bisiestos por el calendario juliano romano. Pero no se preocupe, mi hermano. Nosotros somos creyentes. Amén. No estamos por el calendario judío ni por el calendario romano. Somos creyentes del Dios Altísimo. Amén. Y si los creyentes de hoy día, del creyente, hablemos así del mundo, este calendario juliano romano, este día han declarado que es Semana Santa, nosotros lo adoramos igual. Porque nosotros lo adoramos todos los días. No este día nomás nos consagramos. Y los otros 300 y tantos días vivimos como... No, todos los días. No tenemos problema en eso. ¿Cuántos me están creyendo? ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios abrió camino donde no había camino. Ellos por 4000 años, mi hermano, nunca pudieron ser libres. Por 4000 años vinieron siempre al altar trayendo un cordero, un símbolo. Y nadie pudo cambiar. Mataban ese cordero, se iban de la reunión, iban con el mismo deseo de pecar. Pero cuando vino Cristo y se ofreció una sola vez por los pecados, dice que una sola vez, ya no, ya Cristo no vino una vez al año, vino una sola vez. Lo cual significa que cuando Dios te llama una sola vez, una sola vez basta para que tú confieses y no estés todo el tiempo como el Antiguo Testamento confesando. Cuando la persona vive ordenando su vida y arreglando su vieja manera de vivir, es porque no tuvo un genuino arrepentimiento. No supo valorar lo que Cristo hizo. Por eso que ese creyente vive una batalla de ascensor, sube y baja. Es flojo. Es perezoso. Le gusta que el diablo le haga cariño. Un creyente tiene que ver que Cristo, dice Hebreo, Él ofreció una sola vez el sacrificio por nuestros pecados. Y abrió camino para que tú lo arregles. Si alguien fue adúltero allá en el mundo, lo puedo ver, pero cuando entra en Cristo, Dios lo escoge, Dios lo llama, una sola vez va a confesar su adulterio. Cuando ya lo hace dos y tres veces, se acostumbra. Es un creyente manufacturado. Me perdona si hay alguien aquí, mi hermano. No se me enoje. Pero este es el día para ser libre. No estamos para jugar, mi hermano. Amén. Cuando a mí Dios me habló y me llamó, me mostró una visión de Zaqueo. Mientras estábamos en el paradero 22, en la casa de la hermana Nona, pensé que es. Algo así. Estamos ahí, mi hermano. Estaban los hermanos dando sus primeros pasos. Y mi hermano Labrín estuvo predicando y hablando de Zaqueo, que cuando Dios entró al corazón de Zaqueo, Él restauró con el 4%. Y mientras la palabra salía, mi hermano vino como una visión y me mostró, mi hermano Jorge Flores,
Que tenías cosas. Bendito su nombre, Rey. Gloria a Dios, gracias. Uno quiere hundirse, quiere meterse debajo del Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. La verdad, Rey. Gracias. Oiga, me mostró mi vida desde cuando empecé a caminar, mi hermano. Bendito su nombre, Rey. Yo me acuerdo cuando estaba en el corral. Oh, mi hermano, a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están orando por mí, mi hermano? Y uno se siente defraudado. Se siente, mi hermano. Bendito Dios, gracias, Rey. Por eso es que cuando Dios lo llama, una sola vez Dios le muestra todo. Para que no vuelva más a hacerlo. ¿Me entienden, jóvenes, ahora? ¿Por qué yo a ese le hablo tan duro? Porque yo veo los jóvenes hoy día, muchos jóvenes bilingües. Bueno, los viejos también, hermano. Pero ya los viejos estamos más muriendo. Amén. Dios abrió camino y pagó por tu pecado. Pagó por mi pecado una sola vez, mi hermano. Pero por 4,000 años tenía que traer un cordero al año para confesar sus pecados. Pero Él vino ahora, el mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes que llegar esta mañana a ver que hubo un Cordero, que hubo un hombre con la naturaleza de Cordero que pagó por tu pecado y abrió camino donde no había camino. No importa cuán sucio tú estés, mi hermano. No importa cuán inmundo seas. Dios abrió camino. Y Dios te va a salvar, mi hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que conmemoramos en esta fecha, lo más grande, lo más hermoso, que el vino se metió en un vientre, creció igual que tú y yo. Entonces a Dios no lo podemos sorprender. Él sabe cómo tú fuiste de niño, cuando creciste, cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven. Él lo sabe. Él llegó a una edad de 33 años. Él sabe. Él sabe lo que lo tentaron, lo que le mostraron. Él lo venció. Aleluya, Rey. Gloria a Dios. Tú no puedes decir, yo no puedo vencer esto. Significa que tú no puedes vencer, es porque no has visto a Dios. No has orado suficientemente al Señor por ese pecado que te está estorbando. Pero Dios abrió camino. Y Él está aquí esta mañana. Lo que sucede es que tu cuerpo necesita sanidad. Lo que pasa con tu cuerpo, que tu cuerpo necesita que Dios queme esa naturaleza de flores. Esa naturaleza del abuelo de flores. Y coloque la naturaleza de Jesucristo. Pero papá, le dije yo, ¿por qué tú vas a construir aquí? Le dije yo, si mi abuela vivía allá arriba. Es que aquí murió mi papá, entonces estaban separados. Sí, me dijo, separados porque mi abuelo había perdido una casa jugando al monte.
Y aquí murió, dijo, solo. Y aquí yo voy a construir mi casa, dijo. Y ahí murió. También mi papá. Pero yo no quiero morir allá. Yo quiero morir con Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria? Porque Cristo me abrió camino y me saca mi naturaleza y coloca su naturaleza. Y dice más, dice Pedro, que Dios nos llama a ser participantes de su naturaleza. Amén. Entonces, si estamos celebrando este día aquí en esta mañana, tenemos que decirle a Dios, mi hermano, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Amén. Y cuando una masa está bien amasada y tiene una buena levadura, mi hermano, mi abuela tomaba a veces un quintal de harina para tirar la artesa y nosotros le ayudamos y veíamos cómo daba la huerta y luego nosotros tomábamos los panes y con las dos manos le hacíamos la tirada y luego nos retaba la abuela. Yo estuve 6 años haciendo pan, hermano, con las dos manos. Y tiene que ajustarle el piquito adelante y sentarlo. Eso se enojaba mucho con nosotros. Pero nosotros, la masa cuando está buena, usted hace lo que quiere. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando la masa está latigúa, cuando la masa se le enfría, cuesta que diga amén. ¿No es cierto? La masa es y como que se tira a partir así, granito. Cualquier cosa lo daña. Hay que sacar la vieja levadura. Amén. Amén. Le damos gloria. Le damos alabanza. ¿Quiere usted esta mañana que Dios nos haga una nueva masa? Si el viernes venimos a cenar, mi hermano, y cenamos con Él, que ahora termine su obra, Señor. Cámbiame. Amén. Transfórmame. Hazme una nueva masa. Una masa que, para el lado que la tire se va, pero... Y es tan suave la masa. Tiene buena ayuda, Rey, solo con tu ayuda, Padre. Yo años que no hago pan, mi hermano. Mi esposa quizás se reirá conmigo porque yo nunca he hecho pan en la casa. Bendito su nombre, Rey. Amén. Pero Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Solamente en el campo algunas veces yo cocinaba y a veces me hacía tortilla. Yo trabajé más de 20 años en el campo solo. Así que en la casa llegaba yo, quería que me sirviera, ¿no? Mi esposo. ¿No es cierto? Bueno, hasta aquí ya le he dado salud para que me sirva. Damos gracias a Dios, ¿no? Me lava los pies a veces, me corta la uña. Me hace cariñito. A ver. Así que estamos contentos por eso. ¿No está contento con su esposa? ¿Cuánto le damos gloria a Dios, mi hermano? Amén. Si no le da los pies, llegará la hora que le va a los pies. ¿No es cierto, hermano? Amén, pues, hermano. Llegará la hora que le va a cortar la uña, pues. Bendito sea el nombre, Rey. No el dedo, la uñita. Amén. Entonces, estamos contentos y agradecidos por este día. Amén, gracias. Porque Dios saque la vieja levadura. Para que sea y nueva masa. Amén. Para que Dios entre en nuestros corazones. Amén. Y no haga una buena masa. No haga buenos cristianos. Amén. No haga buenos creyentes. Porque queremos ser mejor que ayer. Amén.
Como hay un corito que cantamos, te amo hoy más que ayer. Cuando el creyente llega a ver a Cristo revelado en su vida, Él está amándolo hoy más que ayer. Amén. Y el creyente, cuando ve a Cristo revelándose en su vida, ese creyente se pone más ferviente. Amén. Se pone más cariñoso. Saluda a todos los hermanos. Amén. Amén. Por eso que nosotros le damos gracias al Dios de la gloria, porque no había esperanza para nosotros. Pero damos gracias hoy, como dice nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 15, que si él no hubiera muerto y resucitado, sería vana nuestra fe. Dice, seríamos los más miserables. Amén, amén, sí, Señor, mi Dios. Amén. Pero él murió y resucitó. Y no solamente resucitó él, sino que resucitaron muchos con él. Y él nos muestra que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todo el propósito de Dios esta mañana, de Dios para mí y para con usted, es que Dios crezca en usted y en mí. Dice su siervo, dice que crecería como renuevo. Perfeccionala, oh Dios. Y que sería llevado como mudo ante los trasquiladores. Sin abrir la boca. Anduve buscando una escritura, no la pude encontrarla. Y la he leído tantas veces. Que por lo que él padeció fue causa de perfeccionamiento. Si un hermano me la puede traer. Se me tupió, no la puedo encontrar. Dice que crecería como renuevo. Amén. Y que sería llevado como mudo ante los trasquiladores. Amén. Sin abrir la boca. Amén. Amén. Él no abrió su boca. Amén. Él sabía lo que venía. Amén. Sin abrir la boca. Sin embargo, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y como Dios tuvo que vaciar todo el juicio divino, fue el juicio de Dios que llevó a Cristo al Calvario. Fue el juicio de enfermedad que causó los latigazos en su espalda. Y para pagar el precio de una generación culpable y moribunda. Por eso es que Jesucristo fue al Calvario y pagó el precio. Amén. ¿Cuánto dicen en gloria? Entonces, allá en el huerto, en el Gólgota, dejó de tal manera que si uno va al sepulcro no va a encontrar cuerpo, pero va donde él fue crucificado y está la imagen en la roca de él. Bendito es su nombre, Rey. Amén. Están testificando hasta el día de hoy. Amén. Que él está vivo. Amén. Nos decía el guía que la piedra en la cual cerraron el sepulcro nunca fue encontrada. Bendito Dios, digno eres. Hasta el día de hoy no sabe dónde está. Bendito Dios, digno eres, Rey. Ahí está como sombra, como figura, un sepulcro vacío de uno que murió y resucitó. Podemos decir de uno que murió y nos está esperando. Amén.
Amén. Me está esperando a mí y a ti. Que digamos esta mañana, salí de Dios. Amén. Y volvemos a Dios. Porque Dios nos predestinó y volvemos a Dios. Amén. 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 Cuán buena es su palabra, fiel y verdadera. Hebreos 5:8, estaba buscando el Hebreos 3. Oh, Padre, gracias, Padre. Amén. Oh, aleluya. Y como Dios tuvo que vaciar todo el juicio divino, fue el juicio divino que llevó a Cristo al Calvario. Fue el juicio de enfermedad que causó los latigazos en su espalda. Y para pagar el precio de una generación culpable y moribunda, por eso es que Jesucristo fue al Calvario y pagó el precio. No había nadie que pudiera pagar ese valor. Y cuando la sangre había salido de sus venas y su cuerpo estaba vacío de aquella sangre santa, él allí clamó: ha terminado. ¿Qué fue? El juicio había sido pagado. Todo lo requerido por Dios fue pagado en el Calvario. ¡Qué tremenda fe! Amén. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fuimos sanados. Todo fue concluido en el Calvario. Para todo creyente que lo acepta de esa manera. Entonces, cada creyente que está aquí esta mañana, cada creyente que está en internet, tiene que tener su día de Calvario. Tiene que tener su día de expiación. Amén. Es imposible que no lo tenga. Amén. Porque tenemos harto de que arrepentirnos. Pero vamos a tener su día de expiación, su día de Calvario. Su día de sufrimiento. Amén. En la edad de Esmirna dice que Dios dejó una medida de sufrimiento para cada persona. Amén. Entonces, el viernes, no veo aquí estas niñas, o estarán. El viernes, dos jovencitas pasaron a conversar conmigo y me dijeron que estaban sufriendo con papá y mamá. Y yo le dije, qué bueno. Pero, ¿por qué? Qué bueno. Porque todo hijo tiene que tener su medida de sufrimiento. Mira, le dije yo, ustedes no deben mirar a papá y mamá lo que están haciendo. Es su fe que tiene que crecer. Así que ustedes comiencen a darle gracias a Dios por la prueba que están teniendo. No se sientan apenados, no se sientan tristes, denle gracias, porque esa prueba ustedes la van a meter más en Cristo. Pero no quiero que piensen mal de papá y mamá. Ya le llegará su hora. Amén. Pareciera que cuando viene un tiempo de sufrimiento, un tiempo de pena, como que nos lamentamos, nos quejamos. Y el momento más sublime que Dios está haciendo contigo y conmigo, porque Él va a sacar lo que tú no puedes dar.
Pareciera que cuando un vecino te hostiga, te molesta, mi hermano, y te saca rabia, enojo, ese vecino Dios lo ha colocado con un solo propósito. Ayúdanos, mi Dios. De traer perfeccionamiento. Y tú no lo ves porque no tienes discernimiento. Tú no entiendes por qué ese vecino por entre los equipos tan fuerte. ¿Por qué ese vecino te mete bulla? ¿Por qué ese vecino te molesta? Tú no entiendes que lo único que tienes que hacer es irte a orar. Y pedirle a Dios de la gloria que te dé fuerza. Porque cuando a él lo hostigaron, lo trasquilaron, él no abrió su boca. Y tiene que llegar un momento determinado que tú no abras tu boca. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren perfeccionamiento? ¿Cuántos queremos crecer? ¿Cuántos queremos crecer a la estatura de un varón perfecto? Y el secreto de crecer es que tenemos que pasar bien el Calvario. Si no se pasa bien el Calvario, no podemos crecer. O sea, si no morimos bien. Amén. Porque hoy día vivimos quejándonos. Vivimos echándole la culpa al otro. Pero yo quiero hablarle a ustedes como creyentes esta mañana, que cuando Dios permite estas cosas es para mostrarnos que Él es el mismo de ayer y por los siglos. Es para ver qué va a salir de mí, qué va a salir de ti. Quizás tú estuviste orando, Señor, yo quiero crecer a la estatura de un varón perfecto. Yo quiero crecer bajo fe. Yo quiero crecer bajo virtud, Señor. Oh, Señor, me gustaría, Señor, crecer como fue Pablo. Amén. Oh, ayúdenos, mi Dios, mi Señor. Buena cosa decirte. Lo metí. No le voy a mostrar lo bueno de Pablo, le voy a mostrar cómo sufrió. Porque si no sabe sufrir, ¿cómo va a ganar la batalla? Si no sabe perdonar, ¿cómo va a perdonar a otro? Ya. Tenemos que pasar por la encrucijada. Y Dios nos mete en la encrucijada para sacar lo mejor de nosotros. Este día es un día especial. Él pagó un precio donde nadie lo podía pagar. Ahora lo estamos pagando tú y yo. Oh, bendito Dios, fortalece mi alma. ¿Podemos pagar el precio del vituperio? ¿Podemos pagar el precio de la burla? ¡No! ¡Vamos que la pago! ¡Bobería! Dios quiere templarte. Amén. Amén. Aquí está el verso que decía mi hermano, que anduvo buscándolo, ¿eh? Hebreos 5:8. Vamos a ver si es verdad. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Amén. Amén. Estuve leyendo de cómo no lo vi, pero no es que está buscando. Amén, está bien. Oh, gloria a Dios. Mire, estuve leyendo y no lo vi. Bueno, dice: y aunque era hijo, amén, y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció. ¿Qué trae el padecimiento entonces? ¿Qué trae la burla? ¿Qué trae el vituperio?
¿Qué trae que usted lo sangre? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Quiero que me entiendas tú esta mañana. Él era dueño de todo. Amén. Él decía la palabra y se cumplía. Amén. Pero tenía que aprender algo. Él no venía por él mismo. Él venía por la humanidad. Y tenía que padecer y mostrarle a usted el camino. El camino para su vida, mi vida, que el camino de la obediencia, que el camino del perfeccionamiento, era no abrir su boca. Amén. Profetiza, ¿quién te pegó? Y él no abrió. Aunque lo veía, él no lo dijo. Porque él estaba aprendiendo obediencia. Amén. 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 Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y Dios tiene que pasarnos, usted y a mí, por muchas cosas para que aprendamos a obedecer su palabra. Porque no es la palabra de un hombre, no es la palabra mía, es la palabra de Dios, mi hermano. Amén, amén. Bendito su nombre, Rey. Dice, y habiendo, el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. Ay, ay, ay. Para todos los que le obedecen. O sea que estos creyentes, ninguno de estos creyentes son desobedientes. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Yo fui desobediente con mi abuela. Fui desobediente con mi padre. Pero cuando ahora Dios me llama, amén, amén, tenemos que padecer. Amén. Para aprender la obediencia. Amén. Mi abuela a los 11 años me llama a Santiago que mi padre me vaya a buscar porque ya no me soporta. Yo me quedaba afuera. Me iba a los campos, me iba a los bailes, me iba a la fiesta. Era malulo. A los 11 años, 10, 9, 10, 11 años. Era malo. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Y el único que sabe de dónde Dios lo saca es de dónde Dios le muestra y divina. Mis tíos mandaban los animales a descansar y yo los cargaba con leña. Le hacía rastro de leña. Y después llegaban los tíos donde mi abuela y decían, pero sus hijos. Y la abuela tomaba los lazos tensados y pum, pum, por todos lados, donde llegaron. Y como ya los lazos tensados no hacían nada, ya después tomó varilla de mimbre, mimbre verde. Uy, ay, ay. ¿Sabes qué saca chispa? Oiga, duele, pero se aguanta usted. Se pone rebelde. Y mi Dios se la madre. Yo sí. ¿Alguien me puede ver hoy día? Amén. Pero yo sé de dónde Dios me sacó. Todos estamos contentos. Amén.
que Dios lo sacó de allá. Usted sabe, ahora yo, la hija aquí de hermanos que han sido obedientes, denle gloria a Dios. Pero yo fui malo. Y eso que vivía en el campo. No aquí en Santiago. Algunos dicen, los de aquí en Santiago son los más malos. No, yo creo que no son tan malos como los campesinos. Yo fui criado en el campo. Y sé, a los 7 años desperté, fue duro. Así que Dios le ayude. A mí no viene con el cuento que aquí los de Santiago son los más malos. Yo creo que los campesinos son los más malos. Porque son más hipócritas. Se esconden más, mi hermano. Aquí está mala luz. Dígame, por más. Amén. Amén. El pecado está en todas partes. Amén. Amén. Y entonces, mire, esta escritura que estuvo buena. Gloria a Dios, aleluya. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Ay, ay, ay. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Había un corito que cantamos antiguamente. Obedece en la orden del Señor. Amén. El obedecer es para los creyentes. Dios demanda que el dueño de casa, Dios demanda que el que es creado a imagen y semejanza de Él le obedezca. Y Dios demanda que la que es creada y semejante al hombre también le obedezca. Oh. Ambos tenemos una obligación aquí. Tenemos que obedecer. No tomar estos espíritus modernos de hoy día, mi hermano. Dios tiene que sacarlo de la escena. Y Dios hacer un cambio en nosotros. Lo que significa sacar esa vieja levadura para que seamos una buena masa. Sacar esa levadura de rabia y que Dios la transforme en gracia. Sacar esa levadura de enojo. Sacar esa levadura de ira. Sacar esa levadura de contestar. Sacar esa levadura de no, de siempre no quedarnos calladas. Decimos una palabra y la esposa nuestra nos dicen 5 palabras o 10. Y uno las queda mirando. Oh, el espíritu Bachelet está cayendo. El espíritu de Jezabel tiene que morir. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y eso es para mí, como iglesia. La iglesia está tipificada en la mujer. Como iglesia, Dios nos ayude. Dios, dame obediencia. Que pueda yo obedecer a tu palabra. Mire, pensaba estar hasta las 11:30 y ya son las 12, hermano. Y no he hablado. Y pensaba que no he hablado nada. Gracias, Padre. Amén. Y esto ya no termino. Me queda un texto que quiero verlo. ¿Sí? Amén. Y quería quedarme durmiendo. Había necesidad. Amén. Gloria
Amén. A ver si lo encuentro, mi hermano. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Porque Dios dice a su siervo, mira este verso. Qué tremenda fe. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo fue concluido en el Calvario para todo creyente que lo acepta de esa manera. Todos tenemos que tener nuestro propio Calvario. Amén. Gloria a Dios. A ver si encuentro que quería buscarle. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Terminamos con este verso y nos vamos. Si estamos una hora en este verso, no importa. Gloria a Dios, aleluya. Preparémonos. ¿Viene usted preparado para encontrarse con Dios? ¿Viene preparado para que Dios lo selle? ¿Viene para que Dios saque esa vieja levadura? Ah. Preguntas y respuestas. Ese era más que un hombre. Ese era Dios. Él era un hombre cuando fue clavado en la cruz como un sacrificio para quitar el pecado. Él era un hombre con clavo en sus manos. Él era un hombre con espina en su cabeza. Él era un hombre de quien los soldados se burlaron y le escupieron. Él era un hombre que fue golpeado, molido y herido. Él era un hombre. Él era un hombre cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él era un hombre clamando por ayuda. Amén. Pero en una mañana de resurrección, cuando los sellos de la muerte fueron rotos en la tumba, ese fue más que un hombre. Él probó que él era Dios. Amén. Amando, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, él justificó para siempre sin precio. Un día él vendrá. Oh, día glorioso. Rocas partiéndose por la mitad y densas tinieblas. Mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo roto reveló el camino a un gozo celestial y a un día sin fin. Amén. Por eso el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. Amén. Que esta mañana Dios rompa ese velo y vea más allá de la cortina del tiempo. ¿Lo desea? Hay alguien que se paró por ti. Hay alguien que abrió camino por mis pecados. Hay alguien que se paró por mí y me sanó. Yo estoy sano. Aunque aquí esté todo adolorido, pero ya con él estoy sano. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Alábele. Oh, aleluya. El Cristo resucitado está aquí en nuestro medio.
Él ha venido a redimirnos. Él ha venido a rescatarnos. Y Él ha venido a mostrarnos que pagó un precio. No tienes para qué más seguir en esclavitud, ni para qué más seguir en servidumbre. Él pagó un precio. Él abrió camino donde no había camino. Dele gracias, mi hermano. Alábele, mi hermano. Oh, aleluya. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias. Alábele, mi hermano. Oh, aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Oh, sin ti no somos nada. Sin mí nada podéis hacer. Estoy contento, Padre. Estoy agradecido. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y más penetrante que tu espada de dos filos. Estoy contento, Padre. Cada hermano, cada hermana que esta mañana te da gracia, te da la gloria, te da la honra, te da la alabanza, porque reconocemos que sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores. Oh, habita en nuestros corazones, Padre. Sella cada hermano, cada hermana que no ha tenido una experiencia contigo, Padre. Oh, muéstrale tú el camino. Tú abriste el camino donde no había camino. Oh, aleluya. 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 Cantemos, mi hermano. Gracias. Siga dándole gracias, mi hermano, mi hermano.
ser. Con su amor, con su vida, riegue la palabra esta mañana. Que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que llegue a lo más profundo de nuestra carne. Saque toda la inmundicia. Saque toda esa vieja levadura. Hazme una masa loable, Padre. Hazme una masa manejable. Hazme una masa que pueda obedecer toda tu palabra, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Te amo. Señor Jesús, para que nuestra mirada esté siempre contigo, Padre. Te damos gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias esta mañana, porque nuestra fe no es en vano. Nuestra fe no es vana, Padre. Nuestra fe tiene esperanza. Aleluya. Te damos gracias esta mañana, porque aunque sea muy difícil para mí, Padre, pero tú me abriste el camino, Señor, y estás presto a ayudarme, Señor. Tú dices: no te dejaré ni te desampararé. Aleluya.
Amén. Te doy gracias porque tú nunca nos has dejado. Tú nunca nos has desamparado. Te damos las gracias porque tú eres un buen padre, Padre. Eres una buena madre. Tú nunca nos vas a dejar, Padre. Tú nunca nos vas a desamparar. Porque nosotros te amamos a ti, Señor. Te damos gracias. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, que sean muy, muy bendecidos, Padre. Porque tu palabra ha venido esta mañana con un propósito para sanarnos, Señor. Para llenarnos y sacarnos todo lo que esté malo en nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Decimos, Señor, ayúdanos cada día más. Enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, no sé cuántos días más estaremos aquí sobre esta tierra, pero permite que los días de vida que me queden, Padre, pueda hacerlos contigo, Padre. Pueda andar contigo, Padre, caminar contigo, porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios glorioso, Padre. Y cada hermano, cada hermana, que pueda ver que su vida no ha cambiado, que esta mañana puedan venir fuerzas para él, para mostrarle que tú no has cambiado, eres el mismo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Te amamos y te bendecimos. Ayuda a mi hermano, esta familia colombiana, Padre, que han quedado venir esta mañana, Padre, quizás se han perdido en el camino. Sea tu gracia con ellos, guiándoles, guardándoles. Tu misericordia sea ayudándoles. Ayuda mañana también, Padre, a nuestro hermano Cushain, Padre Joshua, que va a estar viajando hacia Tennessee a juntarse con su padre. Permítele que Él sea más luz allá en aquel lugar, Padre. Sea un ejemplo para los jóvenes, Padre. Y tu vida vaya con Él caminando, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Estamos para decirte gracias. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana está muy, muy agradecido. Señor, bendícenos. Y al salir por estas puertas, que tú te vayas con nosotros. Y nosotros nunca te olvidemos y nunca te dejemos de lado. Señor, bendícenos cada uno. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Y al hermano Joshua, se para en la puerta porque mañana se va. Que salgan los hermanos, que espera un poco. Cantemos, le voy a cambiar el corito, mi hermano. No hay Dios tan grande como.